subir en el standing, pero mantenerse. Vámonos a la primera entrada con este cañonazo allá por los 325 pies de Jonathan Villar. Y con esto, Laguna rápidamente se ponía adelante en la pizarra sobre los lanzamientos de Braulio Torres Pérez. Se pedía una revisión, pero a final de cuentas no pasaba absolutamente nada porque iba a contar. Laureo componía el camino. Y ahí está Steven Fuentes, el panameño, con doble play saliendo del hoyo. El partido estuvo cerrado, apretado. Fue disputado entre el duelo con los abridores. Aquí está Braulio Torres Pérez dominando a la hora cero al equipo de Unión Laguna. Buena defensa por parte del tercera base visitante. Y Tobalín en la primera base recibiendo el tiro oportuno. Los Olmecas aquí con la carrera que empataba el score, pero se quedaban en el intento de fabricar más carreras. Exacto, y el partido estaba 1-1 con ese imparable de Adeini Echavarría. Parecía que todo iba navegando en aguas tranquilas, tanto para Fuentes como para el señor Braulio Torres Pérez, pero venía el cuarto rollo. Ahí estaba el zurdo, nacido en Over Washington, con este rolling para la segunda. No había problema, levantaba a Deini y completaba la jugada. Batazo al jardín central, y Fuentes también seguía dominador con este batazo del Luke Boy para doble batón. Así es, se quedaba otra vez el equipo de los Olmecas de Tabasco en el intento. Aquí este buen desplazamiento por parte de Romero, buscando la pelota y de manera posterior dominando, metiendo el brazo Braulio. Aquí dominado Randy Romero con este rolling al propio serpentinero. El panameño seguía dominando. Llegamos al sexto capítulo. Aquí está este batazo elevado profundo. Viene una carrera más por parte del equipo de Unión Laguna en pisa y corre. Era la número 2, anotaba precisamente Eric Torres. Y ahí está Aaron Alter con ese cañonazo por todo el jardín central. Y Charlie, ya Laguna con este batazo para el tercer out, pero Laguna ya estaba poniendo tierra de por medio. En efecto, fue una ventaja donde a final de cuentas ya no tuvieron, ya no la perdieron. Aquí ponen fuera Almonte, que intentaba anotar desde la segunda base. Rolling a la segunda base, rápidamente el tiro a la inicial. Echeverría ahí mostrando su gran fildeo, y aquí contemplando un bateador de los Olmecas más el tercer strike. Y venía prácticamente ya con el último clavo al ataúd el equipo de la comarca lagunera con este cañonazo de Tobalín. Un gran rally de 5 anotaciones para poner la pizarra final de 8 carreras a 1. De aquí prácticamente todo ya estuvo en los relevos. Qué buena serie ha tenido Tobalín, que tuvo breve estancia con el equipo de los Olmecas de Tabasco. Aquí Romero desplazándose para capturar ese batazo. Y a final de cuentas, el equipo de Unión Laguna estaba intentando hacer más carreras, pero se van en cero en la novena. Los Olmecas ante Jeff Ibarra. Se va dominado Randy Romero, Michael Baca. Y con este elevado de foul al receptor.